Bueno, ¿quién arranca en Taco Bell? ¿Va a arrancar ante vos, no? Bueno. Sí, vamos a arrancar ahora el 17 de marzo con la fórmula. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿tenés el auto ya? Sí, ya lo tenemos y ahí lo estamos armando todo el chasis. Un poco entre nosotros y con la ayuda de Porta. Ah, el flaco Porta. El flaco Porta. Bueno, ¿y vos lo vais a ver ahora cuando le corra? Y sí, lo vamos a tener que ver, así nos pasa un poco de data, de cámara, así vamos aprendiendo un poco. ¿Van a ser rivales después? Sí, ahora, por ahora amigos y bueno, dentro de unos años también amigos, pero rivales dentro de la pista. ¿Alguna vez corrieron juntos? Sí. Sí, corrimos juntos hace varios años con los 110 directos. Bueno, ¿vas a probar pronto? ¿Vas a hacer alguna prueba? Sí, antes de debutar. Sí, vamos a tener que hacer un par de pruebas para ir agarrándole un poco la mano porque va a acostumbrarse. ¿El auto estaba corriendo o no? ¿Estaba parado el auto? ¿Qué auto era? Y el auto corrió unas cuantas carreras, pero cuando lo compré yo estaba parado hace un año. Bueno, el paso lógico, ¿no? La fórmula. Imagino que después del karting soñaba con llegar a la fórmula. Sí, siempre fue mi sueño correr la fórmula. Y sí, es lo principal, lo fundamental sería correr la fórmula. Bueno, hoy fue tu asador, ¿no? Intentó. ¿Cómo no, intentó? ¿Vino a colaborar no, con no, vos? No lo quiero agrandar mucho tampoco porque no hizo grande papel. Agarró la pala y ponía y bueno, un poco de carbón y se hizo solo, pero bueno. Bueno, que mantengan la amistad después, espero que sigan siendo amigos. Ah, sí, cuando se corte bien el pelo ahí vamos a andar bien. Bueno. Sí, siempre,